Si bien actualmente las películas de Marvel son indefendiblemente malas, hoy quiero hablar de una escena que me gustó mucho de Quantumania. El momento en el que Ant-Man ejemplifica el proceso de concepción humana, la creación de la vida, el cómo se hace un ser vivo. Por alguna razón, mi cerebro interpretó esta escena del encogimiento de Ant-Man como un espermatozoide llegando hasta el óvulo y comenzando así el proceso de división celular, también llamado mitosis, en el que de una sola célula surgen 2, 4, 8, 16 y así comienza la creación del cuerpo humano. La máquina más compleja del universo comienza en pequeño, algo que no se puede replicar de forma artificial por el hombre. La concepción es uno de los misterios más grandes y hermosos de la naturaleza, que junto al lado oscuro de la luna es de las cosas que como seres humanos aún no estamos listos para saber. No nos corresponde realmente conocer lo que ocurre en el bien llamado milagro de la vida. Si alguna vez te despertaste con la vida arruinada preguntándote cómo chingados es que fui el espermatozoide más rápido ese día, o preguntándote por qué no mejor nació esa versión de ti que ya ganó el premio Nobel o que se sabe mejor la de chambear, pues bien, la tormenta de posibilidad y el reino cuántico ofrecen una visión bastante bizarra y una respuesta a dicha pregunta y del cómo se crean las diversas versiones de cada personaje del multiverso. El principio hermético dice que así como es arriba, es abajo, refiriéndose a que los grandes procesos del universo, en teoría, ocurren a pequeña escala en la naturaleza que nos rodea. En este caso, así como nacen los seres vivos, nacen los diversos universos, las estrellas y todo lo grande que nos rodea de las diferentes posibilidades de la misma materia. Nosotros somos materia y la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero hay muchos misterios en esos dichos de la física. Yo no quiero defender esta película, ya que seguro has visto cómo a gente a la que le pagan mucha plata en vista se queja y la destruye, y no diré lo contrario, pero para mi cerebro hay varias ideas que quiero compartir. En la película nos ubicamos en el momento en el que Kang negocia con Paul Rudd para prevenir lo que está por ocurrir, lo que vamos a ver en futuras películas que no sabemos si se van a hacer porque el actor está en problemas legales. La escena claramente hace una referencia subliminal con Cassie, la hija de Paul Rudd. A mi manera de interpretarlo es como si sacaran el material genético de su padre, Scott Lang, presente en la niña para ingresar a este control de motor multiversal. Ambos, padre e hija, están unidos a las partículas PIM a través del traje, una sustancia única en el universo que ni el mismísimo Thanos conocía y sirve para el poder de los trajes, para encogerse y entrar al mundo cuántico como para hacerse grande. El acceso al reino cuántico, donde el reino y la realidad no siguen las mismas reglas, tiene su base en la mecánica cuántica de la física, en la que existen en realidad fenómenos inexplicables a esa pequeña escala de funcionamiento cósmico, siendo que hay cosas que nosotros no podemos explicar de nuestro código de la realidad. No sabemos cómo funciona realmente lo que nos rodea, este mundo. En paralelo a Scott ingresando a este motor multiversal, la avispa e hija del creador de las partículas PIM, que perdió a su esposa y madre de la avispa por 30 años en este reino cuántico, ingresa al mismo plano donde está Scott Lang, Paul Rudd. Es como si el material genético estuviera manifestando la manera en la que se unen dos seres vivos, en este caso claramente un hombre y una mujer, combinando ambas posibilidades infinitas de lo que podría ser, pero que al mismo tiempo son una sola materia. Esta unión también podría interpretarse como los cromosomas, es decir, donde se encuentran las características que se pasan de abuelos a padres y así a los hijos y sucesivamente.
estos cromosomas están divididos en pares, y es que en un par se determina si la persona será femenina o masculina. En el caso de la serie de Loki existen fenómenos interesantes igual. Las variantes me parece que hacen más énfasis a las fases del hombre. Niño, hombre y anciano. La triqueta. Las tres etapas en las que se divide el tiempo en nosotros, lo vivo. Siendo que para Loki el tiempo corría diferente al ser un dios asgardiano como Thor, que vivían por miles de años siendo seres muy longevos y distintos a un humano común. En la serie de Loki se puede ver el casco de Yellow Jacket, que es precisamente el antagonista de Ant-Man y del cual se termina creando al infame MODOK en el reino cuántico y esa cara CGI desagradable. Esta visión de cómo el multiverso está ligado a los procesos de la naturaleza del ser humano con el toque fantástico de los superhéroes no me ha parecido del todo mal, pero actualmente el público está a la espera de un gran evento que cumpla sus expectativas, lo cual termina dejando en el imaginario colectivo que todo lo que se hace es pésimo y no vale la pena cuando no es así.